En este vídeo vamos a ver cómo se generan las especificaciones de cada una de las piezas o la simple numeración de cada una de las piezas. Sin más, si tenemos el conjunto dentro del módulo de Assembly, tendríamos que activar el icono de Generate Numeric. Y en ese momento lo que nos está pidiendo es que seleccionemos qué piezas queremos generar su numeración. En este caso vamos a elegir todas pulsando la cabecera del árbol, que es Product. Se despliega una ventana en la cual nos dice si queremos o bien generar números o bien generar letras y reemplazar los ya existentes o mantener los que ya están. Le damos OK y automáticamente se nos ha generado la numeración de todas las piezas del conjunto. Para su visualización pasaríamos al drawing, donde ya tendríamos la vista correspondiente al conjunto. En este caso ya estaría numerada, pero la manera de hacerlo sería simplemente de esta manera. Si tenemos la vista del conjunto, no tendríamos más que activar el botón de Generate Balance y en ese momento aparecerían todas las numeraciones de todas las piezas y podríamos editarlas. Por ejemplo, si quisiéramos este 5 de la pieza cambiarlo a otra numeración o poner pieza principal, por ejemplo, podríamos hacerlo. Sin más.